ese fue el año 2008, era el mundial. Con Cristianes teníamos una muy buena relación porque estábamos peleando el puesto en ese momento con Cristianes. Eso te iba a preguntar, ¿tú cuando entraste como arquera, había alguien antes en tu puesto? No, yo desde el 2006 al 2008, antes del mundial, yo estaba de titular así, heavy, bien, indiscutida. Y claro, después llegó Cristiane porque venía de una sub-17 haciendo un buen papel. Ajá. Y empezamos a hacer la competencia, pero siempre dentro de la cancha. Afuera de la cancha éramos súper amigas. Siempre tratamos de mantener la relación bien, porque igual al fin y al cabo es un puesto en donde entrenas igual que el otro, pero no juegas. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento la Tiene jugó el mundial. Y claro, ella me apoyó igual harto porque yo me quedé afuera, siendo que la detiene en ese momento, me decía, vas a jugar, no te preocupes, te voy a dar minutos en el mundial porque me preparé 3 años para estar en un mundial. Y fue como, ok, ya no jugué. Y la Cristiana así como, ya, pero tranquila, yo me puedo hacer la lesionada si querés, yo te puedo dar minutos, pero yo me hago la lesionada. Pero no podía, eso es como anti... fútbol. Y ese que a quien te dijo te vamos a dar minutos en el mundial, ¿nunca te explicó por qué no? Más que nada, o sea, después yo hablé con ella, la Marta Tejedor, y me dijo que porque la Cristiana era, que todos sabemos que la Cristiana es la mejor, pero que no, que él quería estar con una sola arquera y quería darle minutos a ella. Sabiendo que el último partido ya estábamos eliminadas, no teníamos nada que ganar ni perder. Y no me dio minuto. De hecho, hay una portada, salió una portada en Luna, así como yo llorando. Y la gente me decía como... De hecho, en el estadio me pedían jugar. Porque yo en ese momento fui como el rostro visible del mundial, se podría decir. ¿Cachai? De hecho, estaba en los metros, la gente me conocía, tenían stand con mi fotografía. Pero no se dio nomás, po. Y, igual, da rabia. Sí, da rabia, pero pucha, el fútbol es así.